Yo pensé que como era la reapertura de paritaria, iban a venir con algún pliego de proyectos, de posibilidades, de... Pero bueno, sabido cuenta, ayer no pasó nada, tampoco iba a pasar con nosotros. De hecho, tal vez suena feo decir el último orejón del tarro, pero por lo general somos los últimos que hacemos la paritaria y a veces no sacamos, no sacamos nada diferente. Pero por lo menos se conversó, se dejó nuestro pliego, se habló seriamente. Nuestra propuesta es sacar un máximo de porcentaje inicial, sacar el pase a planta rápidamente porque esto se está prolongando, tener algunas consideraciones sobre algunos puntos, ítems que tenemos en en el sueldo, que se aumenten, jerarquización profesional, guardias activas, grado, etcétera. Un punto que pusimos que es dar un porcentaje diferente a los especialistas. Pasó un cuarto intermedio, el cuarto intermedio es el martes que viene y bueno, veremos la propuesta que nos trae el gobierno. Respecto a este aumento inicial que usted decía, ¿manejan algún número? ¿Ustedes por lo menos plantearon algún número de cuánto debería ser? Mirá, ya estamos mínimamente un 20% atrás, ya venimos con un 20% atrás. Todavía no sabemos qué va a ser de julio, entonces el porcentaje mínimamente tiene que ser por arriba de un 30%, un poco más tal vez, qué sé yo, digamos, para empezar. Nosotros pusimos con una cláusula de revisión, primero una cláusula de revisión en noviembre, pero de los meses agosto, septiembre y octubre.